Mario, ¿cuántos tenemos? Roberto, Mauricio, José, Oscar, Presidente, ¿cómo Rosemira está? Buenos y otros días. que están sin video. ¿Cómo van? Van a estar buenas las preguntas, creo yo. Bueno. Francisco, buenos días. ¿Cómo Muy buenos estás? Soy días. Michelle. ¿Cómo le va, Michelle? ¿Qué Bien, más? gracias. ¿Cómo estás? Ya mismo me cambio al computador. Ahorita 3 minutos más, ¿ok? Okay. Ok. Muy buenos días. Mi nombre es Fabricio Zavala García. Tengo el honor de estar al frente de esta rueda de prensa en la que el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ingeniero Francisco Egas Larriátegui, va a hacer importantes anuncios de gran relevancia para el fútbol nacional, ¿no? Nos acompaña, pues, los representantes de la prensa de todo el país, a quienes damos las gracias y la más cordial bienvenida. Gracias también a quienes nos dispensan con su cordial sintonía. Y tengo el honor de cederle la palabra al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ingeniero Francisco Egas Larriátegui. Adelante, presidente, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, gracias por estar acá nuevamente, gracias por darnos un poco de su tiempo, un poco de su atención. Creo que hoy es un día importante para nosotros. Después de todos los problemas sanitarios, deportivos, políticos, todo lo que ha pasado en estos meses que ha impedido el normal desarrollo tanto del fútbol como de las normales actividades de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, creo que hoy empezamos un nuevo ciclo. Yo creo que seguramente dentro de las preguntas, ustedes, algunos de ustedes todavía querrán hablar de lo anterior, así que dejemos eso para las preguntas. Yo quiero enfocarme más en lo que ha sido el proceso de selección del entrenador nacional. Iniciamos este proceso hace ya un par de semanas, con la ayuda no solo de los directores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sino también de nuestra gente del departamento técnico. Está acá el arquitecto Deller, quiero agradecerle también, porque también la gente independiente nos ayudó muchísimo con la evaluación. La gente que hace video con nosotros también nos ayudó mucho con la evaluación. Y con todo esto quiero decir que llevamos a cabo un proceso responsable de evaluación de los perfiles de los técnicos, de los perfiles de la selección, de los perfiles de nuestro equipo, de los perfiles de la eliminatoria sudamericana, dados todos los condicionantes que tenemos al momento, ¿no? El poco tiempo que tenemos para el inicio de la eliminatoria, y algunas otras condicionantes que tenemos hoy por hoy. Creo que hemos llevado a cabo un proceso profesional, un proceso responsable. Quiero de esta manera despejar las dudas de si el entrenador de la selección nacional se lo eligió desde el estómago y al antojo, o al gusto, o al descarte, como dicen muchos. Creo que hoy, y no sé cómo se lo haya hecho en años pasados y en ocasiones anteriores, pero creo que hoy, y lo mismo fue en enero o en diciembre del año pasado, lo que pasa es que en diciembre del año pasado teníamos un director deportivo y su criterio era quizás el que más prevalecía, hoy ya no lo tenemos y pues tuvimos que hacer el trabajo técnico nosotros, valiéndonos, como digo, de valiosos amigos que nos colaboraron, además de todo el departamento técnico y dirigencial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Así pasamos por algunos candidatos, seguramente con varias diferencias entre ellos. No hemos querido ser demasiado elocuentes en la prensa con nuestro proceso de selección. Creo que han especulado ya ustedes bastante y seguido.
Y nosotros lo que hemos tratado es de llevar, como les digo, un proceso de selección en silencio y tratando de hacerlo responsablemente. Así que es así como hemos llegado a la decisión final y al día de ayer terminar por fin las negociaciones y la firma de documentos de compromiso. Y les puedo ahora sí decir oficialmente que el profesor Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico se harán cargo de la selección nacional a partir de la fecha y serán nuestros conductores durante la eliminatoria sudamericana, Copa América 2021 y ojalá Mundial Qatar 2022. Gracias, presidente. Antes de iniciar la ronda de preguntas, me gustaría presentar al arquitecto Michel Deller, miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien nos acompaña también en esta conferencia de prensa, y preguntarle al arquitecto Deller cómo fue el proceso de selección, si nos puede ahondar más en este tipo de detalles, si me lo permite, desde luego, ¿no? Arquitecto, buenos días. Buenos días, un gusto saludarles a todos los presentes. Denme 30 segundos, tengo un problema técnico porque estoy con el celular y con el iPad. Perdón. Denme 30 segundos, tengo un problema técnico porque estoy con el celular y con el iPad. Listo, ok. Ya, no escuché tu pregunta, perdón, por favor. Sí, arquitecto, lo que le decía es, le daba la bienvenida, ¿no? Sobre todo el cordial buenos días. Y preguntarle acerca del proceso de selección del director técnico, ¿cómo fue que se trajo a un entrenador que terminó el 2019, ubicado sexto en la posición de en el ranking mundial de la FIFA como el mejor entrenador? Buenos días, cariñosos y atentos saludos a toda la afición. Lindo estar juntos, lindo hablar de cosas constructivas, de qué se viene por delante. La verdad es que se hizo un análisis muy, muy técnico, con muy buenos candidatos, y verdaderamente creo que todo el país debe estar feliz de que, a pesar de los malos momentos que hemos vivido, de la pandemia, al Ecuador hay un montón de técnicos que quieren dirigirlos. Y eso nos ha permitido tener un excelentes opciones. Muchos de los entrenadores ven un poquito más allá de lo que nosotros tal vez vemos, estamos en el día a día. Y ven que en el Ecuador hay un inmenso potencial, que hay muchísimo talento. Y en ese contexto hicimos un análisis muy minucioso, muy cuidadoso. Primero viendo los porcentajes de éxito que ha tenido cada técnico desde el punto de vista de cuántos puntos ha ganado en su carrera, en distintos equipos, no solo en equipos ganadores, sino en equipos tal vez que no tienen la misma jerarquía que otros, hablar con los jugadores, hablar con su capacidad de poder juntar, de poder armar un gran grupo, y después de hacer todos estos análisis y ver que también estamos cuidando, como cuida Francisco muy minuciosamente, la parte económica de la federación para saber que podamos pagar lo que estemos contratando, el directorio en unanimidad decidió contratarle al director técnico Gustavo Alfaro. Gracias, arquitecto. Antes de iniciar la ronda de preguntas, me gustaría por favor recordarles la dinámica. Es una pregunta por medio, en honor al tiempo de todos y de manera que le damos celeridad a la conferencia de prensa. Iniciamos la misma con la interrogante del colega Andrés Muñoz, de FM88. Andrés, adelante, por favor. Gracias, Fabricio. Saludos cordiales y un buen día a los presentes. Ingeniero Egas, quisiera preguntarle por cómo ha sido específicamente la evaluación de Gustavo Alfaro. Sabemos que no fue el único candidato, pero sabemos que fue uno de los que estuvo primero en la mesa. El hecho de que quizás no conozca el medio para muchos era un pero. ¿Cuáles son los lazos que unen o que han unido en esta negociación a Alfaro con Ecuador y que básicamente les ha motivado a ustedes como directorio a escogerlo finalmente como seleccionador? Gracias y buen día. Gracias, Andrés. Creo que la pregunta, aparte de muy bien formulada, es muy válida y muy importante. Hacer un análisis de qué es Gustavo Alfaro y quién es Gustavo Alfaro. ¿Cómo fue el proceso de selección? Ya Michel lo ha dicho. Nosotros sobre todo evaluamos la necesidad que tiene la selección
de alguien que llegue a tener un impacto inmediato. Ese impacto inmediato tiene que ser sin mucho tiempo de trabajo. Hoy me parece que si bien Ecuador tiene alguna desventaja porque seguramente empieza recién con un entrenador nuevo, todas las selecciones deben estar en la misma situación, ¿no? La gran mayoría de selecciones van a iniciar una eliminatoria sin haber trabajado juntas un año. Seguramente en ese año mutaron mucho, cambiaron mucho, cambiaron jugadores, cambiaron sistemas, cambió muchas cosas. Y entonces va a ser un inicio de eliminatoria bastante interesante porque partimos con un desconocimiento de lo que vamos a hacer, si se quiere. Entonces, en ese sentido, la federación creía buscar o la necesidad de buscar un cuerpo técnico que tenga una propuesta sencilla, fácil de enseñar, fácil de asimilar por los jugadores, y aparte un cuerpo técnico que tenga un antecedente de manejo de grupo, ¿no? Un cuerpo técnico que tenga un antecedente de manejo de camerino, de manejo de situaciones complicadas de camerino. Creo que el haber dirigido un equipo como Boca Juniors no es sino un masterado quizás en eso, en manejar prensa, en manejar camerino, en manejar crisis, situaciones difíciles, egos. Y eso nos atrajo mucho de Gustavo, aparte de que les puedo decir, y ustedes lo van a conocer seguramente pronto, es un hombre tremendamente sencillo, tremendamente positivo, tremendamente profesional. Creo que es un hombre muy humano, muy serio, y eso viene a cuadrar perfectamente con los valores que creemos tiene que tener la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no solo en su entrenador, sino en todos sus dependientes y en todas las personas que construimos todo eso que se llaman selecciones nacionales de fútbol. Siguiente pregunta, José Alberto Molestina de Radio Diblu, por favor. Buenos días con todos, abrazo cordial al presidente Francisco Eje, también al arquitecto Michel Deller y a todos los colegas. Viendo un par de temitas rápidos, usted dijo impacto inmediato, presidente. Con Gustavo Alfaro, ¿se mantiene la idea de un proceso futbolístico hacia un Ecuador 2030 o es pensando en el mediano largo plazo? Primera parte de la pregunta. Y la segunda, más que nada una confirmación. El día de ayer recibí la información de que, a diferencia del contrato con Jordi Cruyff, no había ninguna cláusula liberadora de forma gratuita por si acaso llamaba a otra institución deportiva, sea un club o selección. Quería que confirme esa información concerniente a lo contractual de Gustavo Alfaro y este nuevo contrato. Sí, a ver, yo creo que el proyecto se mantiene. Vamos encontrando las personas idóneas para las situaciones que se nos vienen y las premuras que se nos vienen, pero el proyecto se tiene que mantener y Gustavo pasa a formar parte integral de ese proyecto. En días pasados conversaba también con Jorge, y yo le decía a Jorge que es hora que ya homologuemos los sistemas de juego, los sistemas de entrenamiento en las categorías juveniles, en todas ellas, y eso es algo que nos hemos puesto de acuerdo, y ahora en las tres categorías más lo que pueda haber de sinergias y de simbiosis entre Jorge y Gustavo para aplicarlo en la mayor o para aplicar cosas de Gustavo en las inferiores, tendrán ya una sola metodología de entrenamiento y una sola idea de juego, que esta idea va a estar definida por Jorge Célico. Creo que eso es algo que nos hacía falta todavía a nosotros, ¿no? Ahora, decir que dos técnicos como Jorge y Gustavo comulgan exactamente en una idea de juego va a ser difícil. Tampoco sucedía con ninguno de los candidatos y seguramente tampoco sucedía con el profesor Cruyff. Seguramente con el profesor Cruyff buscábamos algo que creíamos iba a tener más tiempo para implementarse, iba a tener más tiempo de trabajo. Al final terminó siendo totalmente lo contrario. Pero creo que el proyecto debe mantenerse, el proyecto debe ir hacia buscar explotar las fortalezas de nuestros futbolistas. Pero como digo, no es hoy la selección sub-20 de Jorge Célico la que va a saltar completa a la cancha después de un mes y medio a enfrentar a Argentina en la Bombonera. Entonces, eso va a ser un proceso de ir enseñando una metodología de juego, o quiero decir, seguir enseñando una metodología de juego, porque Jorge ya lleva un año y medio trabajando en eso y ya ha dado sus frutos.
Creo que, como digo, la sinergia entre los dos va a ser importante para explotar justamente las virtudes que tienen esos jugadores que quizás ya dan o van a dar o han dado ya el salto de esa sub-20 mundialista a la primera división, que serán 3, 4, 5, 6, no sé, eso ya depende de los entrenadores. Y con respecto a la situación contractual, no tenemos ninguna, de hecho no tenemos ninguna cláusula sin indemnización, sí tenemos una cláusula con indemnización. Fue un contrato, yo le decía a alguien esta mañana y le decía, quizás de los entrenadores con quienes me ha tocado negociar un contrato, es uno de los contratos más fáciles que he tenido, porque no hemos tenido grandes discusiones, no hemos tenido grandes contrapuntos, más bien se nota la predisposición y las tremendas ganas que tiene Gustavo de dirigir Ecuador y toda la predisposición que tiene para aceptar cualquier condición que se le puso o cualquier lineamiento que se le puso en el contrato con miras a hacerse cargo rápido de la selección. Gracias. Siguiente pregunta, el colega Gustavo Yepes de Radio CR. Por favor, Gustavo. ¿No está Gustavo? Bueno, parece que tiene un problema técnico. Continuamos con el colega Roberto Omar Machado de Match Deportes. Estimado Roberto, adelante, por favor. Gracias, Fabricio. Un saludo para los señores directivos de la Federación Ecuatoriana y para los colegas. Francisco, ¿cuál es el costo anual del cuerpo técnico que viene a trabajar y al que lo vamos a apoyar? Porque si gana la selección, ganamos todos. Pero sería importante que el país futbolero conozca cuál es el costo de la presencia del cuerpo técnico, quiénes conforman ese cuerpo técnico, cuándo llega Gustavo Alfaro, cuál es el proceso, el trabajo que va a hacer de aquí para el debut frente a Argentina el 8 de octubre. Y es verdad que también se va a contratar un secretario técnico. La mejor de las suertes con Gustavo Alfaro, que me parece un técnico capaz, competente. Y suerte para ustedes, reitero, si gana la selección, ganamos todos. Gracias, Roberto. A ver, con respecto al costo, creo que todavía darles montos exactos, tenemos todavía que hacer todo el tema impuestos y demás para poder tener montos exactos. Sí les puedo decir que el contrato ronda el $1,600,000. No vamos a tener ninguna variación mayor en ese valor. Y lo digo no porque ahora no haya cláusulas de confidencialidad, sino porque se hizo una novela tan grande con respecto a los montos del contrato pasado que creo que hoy es necesario y habla de que no tenemos ninguna cifra para ocultar, como no la teníamos tampoco en el pasado. Lamentablemente, como siempre lo dije en el seno del directorio anterior, con las personas que me acompañaban anteriormente, el hecho de que la información que se entrega en directorio esté muy pronto en la prensa y tan pronto en la prensa sin respetar la confidencialidad de terceros de quienes estamos hablando, realmente es algo que a mí me complica. Pero creo que con eso queda muy claro más o menos cómo es el contrato. Con respecto a su viaje, estamos buscando la mejor manera. Ustedes saben que ahorita, sobre todo Argentina, está tremendamente complicado en cuanto a vuelos. No hay vuelos desde Ecuador a Argentina ni desde Argentina a Ecuador. Estamos buscando alternativas realmente creativas para poder traerlo a Gustavo cuanto antes. Ojalá pueda estar con nosotros la próxima semana ya. Y con respecto a, no sé cuál era la otra pregunta, Roberto. ¿Quiénes forman parte del cuerpo técnico y el secretario técnico, que se habló que sería el señor Weimar? Su preparador físico es Sergio Chiarelli, el segundo preparador físico es Pedro Arbeláiz. Su asistente de campo es Carlos González, su otro asistente de campo es Claudio Cristofanelli, y el analista de video se llama Alejandro Monograso. Son 5 personas que acompañan a Gustavo, 6 con él, y como digo, esperemos tenerlos lo más pronto posible en el país.
Secretario técnico, ¿no? Ah, perdón, perdón. A ver, sí, también. Roberto, nosotros venimos buscando darle una estructura propia a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, propia para servir a todas sus selecciones nacionales, propia para poder empezar a dejar una herencia en el fútbol nacional y en la federación, una herencia de estructura. Y en ese sentido hemos conseguido el concurso de Gabriel Weiner. Gabriel Weiner es, para quienes ya lo han analizado y para quienes ya han estudiado un poquito de él, es una persona que empezó como un periodista. Después Marcelo Bielsa vio que tenía un excelente ojo, lo llevó a trabajar en su cuerpo técnico y desde ahí ha venido haciendo labores de secretario técnico con el cuerpo técnico de Bielsa, de Martino, de Pekerman e incluso con Berizzo en Paraguay en su última experiencia. ¿Qué pretendemos de eso? Pretendemos que sea la persona que administre toda la información que hay en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que llega a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hicimos una inversión importante nosotros a inicio de año en tecnología, en implementar el sistema SAP para la federación, en tener gente que trabaje con el análisis de video, que trabaje en traernos toda la información de los jugadores que están afuera. Y necesitábamos una persona que venga a administrar toda esa información y alimentar toda esa información a los distintos cuerpos técnicos. Entonces, ese es el rol organizativo que le queremos dar a esta posición. Es un rol de agarrar y hacer un seguimiento de todos nuestros jugadores, hacer un seguimiento de todos nuestros rivales, poder administrar, como digo, el sistema, administrar todo lo que los cuerpos técnicos reciben en cuanto a información de nuestros jugadores, estar pendiente de ellos, cómo están, cómo trabajan, qué carga tienen, cómo vienen, si vienen lesionados, si no vienen lesionados, si vienen en recuperación, si no vienen en recuperación, si vienen con continuidad, si no vienen con continuidad, hablar con los cuerpos técnicos en sus equipos, saber exactamente a qué se están acostumbrando, poder filtrar toda esa información, porque imagínense lo que es esa información de 50 o 60 jugadores seleccionables que tiene la selección mayor, otros 40 o 50 jugadores seleccionables que tiene la sub-20 y así hacia abajo, ¿no? 17, 15, mujeres, femenino 17, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que necesitamos no solo un departamento técnico que se dedique a filtrar y administrar toda esa información, sino también un departamento técnico que vaya capacitando profesionales de nuestra federación para poder hacerlo en el futuro. Así que esa es un poco la idea que tenemos con Gabriel Weiner, Roberto. Gracias. Próxima pregunta, el colega Oscar Portilla del Canal del Fútbol. Adelante, Oscar. Gracias, Fabricio. Muy buenos días para los colegas y muy buenos días para los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Mi pregunta es para el arquitecto Michel Deller. ¿Qué pasa en el cuerpo técnico de la selección? ¿Podría haber la posibilidad de que se vayan insertando los técnicos ecuatorianos para que también en ese cuerpo técnico de Gustavo Alfaro hayan entrenadores ecuatorianos allí formando parte de este grupo, Michel? Y la otra, ¿cuándo esperamos a Gustavo Alfaro? ¿Para cuándo anuncia su venida a territorio ecuatoriano, Michel? Gracias. Buenos días, Oscar. Un atento saludo. Me río un poquito porque tuve un par de llamadas de Oscar para ver si le adelantaba algo y con mucho respeto y pidiéndoles disculpas que no se podía adelantar nada. Estas negociaciones son tan delicadas y es una falta de responsabilidad el adelantar nombres o negociaciones porque muchas veces incluso se pueden caer. Así es que mis disculpas públicas, Oscar, en este sentido. A ti y a algunos más. Definitivamente parte del proyecto del directorio es ir involucrando más y más directores técnicos ecuatorianos. Ojo, que cuando... Segundo, tanto en la selección de mayores, dentro del cuerpo técnico del profesor Gustavo Alfaro,
como lo detalló Francisco, están ya un grupo, pero faltaría el preparador de arqueros y un técnico más. O sea, tenemos la intención de involucrar a dos técnicos ecuatorianos para que vayan aprendiendo, viviendo las experiencias que significa una eliminatoria y trayendo un técnico con tanta experiencia y tanto pedigrí como tiene Gustavo. Lo mismo se va a hacer en todas las tres selecciones de que van a trabajar debajo del profesor Jorge Célico, la 15, la 17 y la 20. Se seguirá incluyendo solamente cuerpo técnico ecuatoriano para ir fogueándolos, que tengan más y más experiencia. Como decía Francisco, con todas las herramientas que hoy día ya tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se puedan ir profesionalizando y con el tiempo lleguemos a tener un cuerpo técnico muy preparado para dirigir una selección de mayores y evidentemente todas las selecciones de menores. Respecto a cuándo viene el profesor, tan rápido como podamos conseguir vuelos y cupos. Y estamos trabajando en eso. Gracias. Presidente Egas, por favor, tengo entendido que nos tiene una importante novedad que anunciar. Adelante, por favor. Gracias. No, a ver, yo creo que en adelante se van a dar muchas preguntas y muchas especulaciones sobre el estilo de juego, las maneras, lo que ha dirigido, la carrera, etcétera, etcétera, de Gustavo Alfaro, y yo creo que es mejor que se lo pregunten directo a él. Así que Gustavo está a punto de entrar a juntarse a esta rueda de prensa para que ustedes puedan hacerle todas las preguntas que quieran y lo puedan tener de primera mano, por primera vez, declarando como entrenador de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, los medios del país antes que medios de cualquier otro lado, y todos por igual en rueda de prensa abierta y general, ¿no? Así que no sé si Gustavo ya está, parece que ya, así que ahí se los presento, Gustavo Alfaro. Su carrera es larga, la deben tener todos ya muy claro, así que no voy a entrar en eso, pero bienvenido, Gustavo. El Ecuador te abraza, el Ecuador te da un saludo, el Ecuador te desea la mejor de las suertes y el Ecuador pone en tus manos uno de los bienes más preciados que tenemos y de las ilusiones y los sueños más grandes que tenemos, que es nuestra selección ecuatoriana. Bienvenido, Gustavo. Estás sin micrófono, Gustavo. Muchas gracias, presidente. La verdad que para mí es un enorme orgullo y placer asumir este lindo desafío, esta linda posibilidad que me ofrece la Federación Ecuatoriana. Y bueno, desde el preciso momento que tuvimos la primera charla, en mí se encendió una ilusión muy grande, porque dentro de los anhelos que cada uno desde lo personal pueda tener en su carrera de entrenador, siempre llegar a dirigir una selección es una ambición muy fuerte y es un camino muy arduo y muy difícil y a veces es muy complejo poder lograrlo. Y más que nada una selección como la de Ecuador, a la cual la he venido observando en todo este tiempo, en la cual me ha tocado hace poco tiempo estar en su país y ver la pasión que trasunta el fútbol permanentemente a través de eso y bueno, ser parte de este sueño, de esta ilusión que tiene todo el pueblo ecuatoriano, para mí es una responsabilidad muy grande, pero es un orgullo y es un aliciente muy fuerte también. Así que le agradezco profundamente haberme dado esta chance, tanto a mí como a mi cuerpo técnico, y haremos lo imposible con toda la gente que está cercana a la selección para que Ecuador esté en la próxima Copa del Mundo. Profesor Alfaro, le damos la más cordial bienvenida, es un gusto tenerlo acá y le auguramos desde ya el mayor de los éxitos. Continuamos con la ronda de preguntas. El colega Oscar Portilla, por favor, estaba en el uso de la palabra. Perfecto. Profesor,
Le deseamos la mejor de la suerte. Primero quiero con una sensación, la mejor de la suerte. El fútbol puede unir este país. De hecho, hace poco este país lo pudo unir, este querido país lo pudo unir el fútbol. Ojalá usted tenga, profe, la suficiente capacidad, el talento, los resultados para que nos pueda unir. Después la pregunta, profe. ¿Cuál es su compromiso? ¿Para qué fue contratado? ¿Qué es lo que hablaron? Porque los dirigentes de la Federación Ecuatoriana han depositado toda la confianza en usted. Y yo creo que nosotros, en general, la mayoría, no sé si todos, yo creería que la mayoría, depositamos nuestra confianza en usted. ¿Qué esperamos del trabajo futbolístico con la selección? Porque lo que queremos todos es llegar al Mundial, Gustavo. ¿Cuál es el compromiso y a qué se compromete con el fútbol ecuatoriano, Gustavo Alfaro? Gracias. Un placer, Oscar, hablar contigo y bueno, el compromiso mío es absoluto. Es mi primera experiencia como entrenador de selecciones, tengo 27 años de experiencia como entrenador de equipos, pero no es que hace dos semanas que me habló el presidente por primera vez que me empecé a preparar para ser técnico eventualmente de una selección. Yo hace desde el año 2006 que tengo la oportunidad de ir desde el Mundial de Alemania para acá a participar en todas las Copas Américas, en todos los Mundiales, en los Sudamericanos, en eliminatorias, en hacer un recorrido en ese aspecto para ver de pronto una profesión similar y diferente al mismo tiempo de lo que es trabajar como seleccionador de un país a ser un entrenador de equipos. En ese sentido me he preparado en ese aspecto, entonces está mi absoluto compromiso para poner toda mi capacidad, toda mi dedicación, todo mi compromiso absoluto por tratar de ayudar a mejorar las condiciones que el país futbolístico tiene. Yo tuve la oportunidad hace poquito tiempo de estar en Colombia en el preolímpico viendo el desarrollo del Panamericano. El preolímpico, si bien digo, y estar justo en el mismo hotel también donde estaba la selección sub-23 de Ecuador. Con Jorge Célico tengo una relación muy buena y muy linda, hemos hablado mucho tiempo, hemos estado hablando esta mañana y quedamos en volver a hablar esta tarde de nuevo. Entonces, yo lo que vengo es a tratar de sumar todo lo que es son mis sueños, todas mis ilusiones, todas las cosas que he vivido a través de las experiencias que 27 años de carrera me han dado. No vengo a cambiar absolutamente nada, pues yo digo que todos los países tienen su propia idiosincrasia y uno tiene que adaptarse a la idiosincrasia propia del país en donde está y del fútbol donde está. Tratar de aportar para mejorar, si se puede, con el trabajo de todos, porque no es el trabajo, yo digo que la clasificación a una Copa del Mundo no la consigue una sola persona, no la consigue un jugador, no la consigue un dirigente, no la consigue un entrenador, no la consigue un medio periodístico. Yo digo, lo conseguimos entre todos. Entonces, este es un compromiso donde cada uno desde su lugar tendrá que aportar lo que le corresponde en pos de una causa que es una causa suprema, que es la selección nacional. Entonces, detrás de esa causa nos tenemos que encolumnar todos. Detrás de ese sentimiento tenemos que encolumnarnos todos y ese es mi compromiso. Trabajar desde el primer día hasta el último día para dar lo mejor de mí, para tratar de que la gente de Ecuador se sienta identificada con un equipo y que pueda lograr el sueño que tenemos todos de poder jugar con Ecuador la próxima Copa del Mundo. Gracias, profesor. Ya nos acompaña también el flamante secretario técnico y damos el uso de la palabra al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ingeniero Francisco Egas, para la respectiva presentación. Adelante, presidente. Gracias. Bueno, otra vez hablábamos y mencionaba Gustavo que esta es su primera experiencia como seleccionador nacional y en eliminatorias y demás, aparte de todo lo que él ha estudiado durante su carrera, este proceso eliminatorio tan particular que tiene Sudamérica y estas condiciones tan particulares que tiene la eliminatoria sudamericana. Bueno, tenemos acá una persona que la ha vivido no sé cuántas veces, Gabriel, no sé si son cuántas eliminatorias, serán 10, no sé cuántas eliminatorias serán. Sí sé que has estado presente en los últimos 5 mundiales, sí sé que has estado presente en las últimas 8 Copas América,
y varios procesos eliminatorios. Conoces seguramente a fondo lo que es una eliminatoria sudamericana, lo que son sus estadios, lo que son sus equipos, lo que son sus vestuarios, lo que son sus camerinos, lo que son sus hinchadas, etcétera, etcétera. Y nosotros en la Federación estamos orgullosos de poder tenerte acá, de poder empezar esta colaboración tuya con Gustavo, con Jorge y con toda la gente que hace la selección nacional, de poder encargarte lo que mencionaba yo hace un momento, el administrar toda la gran cantidad de información que va a generar y que ha generado y que seguirá generando nuestras selecciones nacionales en todas sus categorías, que viene a ser administrar nuestro talento y el talento de nuestras futbolistas. Así que, sin más por el momento, les presento a Gabriel Weiner también. Como digo, su hoja de vida es bastante extensa. Seguramente es una de las personas que más conoce de la eliminatoria sudamericana. Y como digo, vamos a tratar de ser una esponja para sacarle todo ese conocimiento y toda esa información. Y que no solo nos sirva para llegar junto con Gustavo a Qatar, sino que nos sirva también para dejar una gran herencia de gente formada por nosotros que puede en el futuro en el país hacer este trabajo y el trabajo técnico y todo lo que tú vienes a darle a la selección, ¿no? Gracias y qué gusto tenerte acá. Y nuevamente repito las palabras que le dije a Gustavo. En sus manos ponemos los sueños de este país y uno de nuestros más grandes activos, que es nuestra selección nacional. Un abrazo, Gabriel, y bienvenido. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, Francisco, por tus palabras. Buenas tardes, buenos días a todos. Así que, bueno, me toca un poco, no queda mucho por decir, sumar a lo que contaba recién Francisco acerca de mis antecedentes inmediatos de participación en eliminatorias, las competencias del ámbito sudamericano, y poder saludar y agradecerle al flamante entrenador, al profesor Gustavo Alfaro, la posibilidad también de poder compartir con él este derrotero, este camino hacia lo que todos esperamos sea, tenga un feliz final, pudiendo llegar a Qatar 2022. Así que gracias, Francisco y directiva, por confiar en mi trabajo, lo mismo que al profesor Gustavo y todo su cuerpo técnico, a quien espero poder estar aportándole humildemente un granito de arena, colaborar, estar en el día a día con ellos, para, bueno, poder en cierta manera facilitar todo lo que conlleve el día a día del trabajo de oficina primero, y después ya será el tema de recibir jugadores, de trabajar con los planteles, de trabajar con los rivales y de apuntar partido a partido al sueño que seguramente tiene todo Ecuador de clasificar al próximo Mundial. Así que, bueno, como bien decía Francisco también, voy a estar teniendo otras tareas más allá del tema de la selección mayor, afectado a las selecciones juveniles, a trabajar también con Jorge Célico y la brillante tarea que viene llevando adelante, para tratar de fortalecer un poco las estructuras y que encuentren algunas facilidades mayores a las que ya tienen, para poder llevar a cabo los próximos compromisos, que son Sudamericano Sub-20 en enero y Sub-17 en marzo del próximo año, para también poder clasificar a los juveniles de Ecuador nuevamente a otras Copas del Mundo de la categoría. Así que, bueno, a disposición si alguno quiere hacer alguna consulta, pero básicamente lo mío era presentarme y agradecer, insisto, a la directiva y al profesor Alfaro por la posibilidad de trabajar con ellos en los próximos tiempos. Gracias, señor secretario técnico. Le damos la más cordial bienvenida desde ya a este proceso de selecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Próxima pregunta, por favor, el colega Teo Pozo de Coavisa. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Un saludo cordial para todos. Y al nuevo cuerpo técnico, darle la más cordial bienvenida.
Para el profe Gustavo Alfaro, si es tan amable, ¿cuál será su primera tarea como seleccionador nacional? Nos decía y nos reseñaba que había charlado ya con el entrenador Jorge Célico, que hoy por hoy es una voz autorizada acá en nuestro fútbol, pero ¿cuál va a ser su primera tarea? ¿Va a dialogar con los jugadores? ¿Se empapará más de todo lo que tiene la Federación Ecuatoriana o de los jugadores seleccionables? Por favor, esa es mi consulta y bienvenido, profe, muchísima suerte. Muchas gracias, Teo. Bueno, y Javier, también para mí es un privilegio poder trabajar juntos y aprovechar todo ese derrotero de experiencia que tenés y ojalá podamos conformar esa linda sociedad que Ecuador necesita para ayudar entre todos, junto con los jugadores, dirigentes y la gente, a que lleguemos al próximo Mundial. Teo, yo lo que he venido haciendo desde un tiempo a esta parte, uno viene analizando permanentemente jugadores, viene analizando equipos, viene analizando rendimientos, y bueno, cuando ya de pronto se daba la primer posibilidad de una charla con el presidente Egas, lo primero que hice es ponerme a analizar todo lo que fue el camino de selecciones nacionales en lo que fue eliminatorias en los últimos mundiales y lo que fue también rendimiento de lo que fue la última Copa América y todos sus rendimientos. De ahí me puse a analizar, puse a ver partidos, empecé a hacer seguimientos individuales de jugadores, empecé a observar, a tratar de armar de pronto un marco alrededor de 60 jugadores que uno pueda ir viendo en determinados puestos, ver realidades de los jugadores, empezar a diseñar un proyecto de selección, tratar de establecer premisas básicas que para mí son elementales y fundamentales, que uno tiene que seguir, porque de pronto los entrenadores no tenemos el tiempo, o seleccionadores, no somos entrenadores, sino que somos más seleccionadores, seleccionamos los momentos de los jugadores, no es que tenemos todo el tiempo del mundo para poder trabajar a lo largo de una semana para preparar un equipo para jugar el fin de semana, entonces esos breves tiempos, esos breves espacios que uno tiene la posibilidad de poder contar con los jugadores, tratar de aprovecharlos al máximo posible, tratar de ir entendiendo, conociendo cuál es la relación hacia adentro, cuál es la infraestructura, cuáles son los lineamientos básicos que uno tiene que seguir en ese aspecto y en función de eso, tratar de establecer un diagnóstico. Pero yo digo que si no tenemos un diagnóstico, no sabemos dónde estamos parados. Entonces, entender qué fue lo que pasó en la última eliminatoria, que Ecuador la había arrancado realmente muy bien y que después no lo pudo terminar como la había arrancado cuando daba la sensación de que iba a estar en el próximo Mundial, analizar los por qué fueron esas situaciones, analizar el rendimiento del equipo en lo que fue la última Copa América, analizar las últimas citaciones que se hicieron posterior a la Copa América para ver los rendimientos en esos partidos amistosos de los jugadores, para tratar de tener una visión lo más acabada posible de ese tipo de situación. Obviamente que me falta una parte importante, cuando uno llegue a Ecuador, que es ya meterse de lleno en lo que es propiamente dicho el trabajo de selección, porque hoy lo que nosotros podemos hacer es observar y es escuchar lo que nos puedan decir, observar lo que nosotros estamos viendo. Ahí pedí también, porque estuve viendo los partidos, algunos partidos del fin de semana del fútbol ecuatoriano también, para ir viendo todos los partidos del fútbol ecuatoriano. Me gustaría poder llegar cuanto antes a Ecuador para poder ir a ver partidos en la cancha, para poder ir a ver entrenamientos, para poder ir a hablar con los entrenadores, para poder hablar con los jugadores, para poder tratar de hacer un trabajo de selección que de pronto uno no lo puede hacer tanto en el campo de juego, pero sí lo puede hacer de otra manera. Tratar de ir definiendo en un marco lo que puede llegar a ser la próxima convocatoria, empezar a diseñar en mi cabeza lo que puede llegar a ser un equipo, analizar el estado de forma de los jugadores, analizar si están en competencia, en qué etapa de la competencia están, porque hoy de pronto en Ecuador están compitiendo, pero de pronto en Europa van a empezar las pretemporadas, en México están compitiendo, en Estados Unidos están compitiendo, ver en qué estado de forma y de preparación, entonces tener una relación mucho más
cercana con los cuerpos médicos de los distintos equipos donde estén los jugadores, con los preparadores físicos para ver estado de forma, para poder analizarlos, para ver si nos pueden mandar una serie de información para que uno pueda ver en qué estado se encuentran los jugadores. Tratar de ver, yo sé que es algo difícil de poder implementar, pero que me gustaría tener la chance. Esto lo voy a hablar primero obviamente con la federación y después lo voy a hablar con los entrenadores de poder tener la posibilidad. A mí me gustaría todas las semanas irme a un lugar a poder trabajar y trabajar de pronto en Quito, trabajar en Guayaquil con un grupo de jugadores para ir conociéndolos, para aunque sea un día a la semana para ir hablando con todos los jugadores y también llevarme un equipo juvenil para ir conociéndolos, para ir transmitiéndole cuál es mi sensación, cuál es mi pensamiento, esa sensación de ida y vuelta que uno tiene en lo más cercano que es en el país, porque de pronto uno no puede tener la cercanía en las otras ligas o en las otras competencias. Entonces yo creo que hay un trabajo por delante muy importante para hacer, hay muchas cosas y hay poco tiempo por delante, pero hay que tratar de aprovecharlo de la mejor manera posible para tratar de reducir el margen de error y que nosotros lleguemos al partido que tengamos que jugar contra Argentina en la cancha de Boca, convencidos de la idea que tenemos que llevar adelante para empezar a dar el primer paso en la búsqueda de la clasificación. Próxima Gracias. Pregunta, el colega Daniel Pin de Diario Extra. Daniel, adelante, por favor. ¿No está Daniel? Bien, continuamos con Sebastián Decker de DirecTV. Sebastián, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. La más cordial bienvenida, profesor Alfaro, también para el señor Weiner. Profesor Alfaro, dentro de su ideología de juego, dentro de su filosofía, hemos visto en muchos de sus equipos diferentes estructuras. Usted con la información con la cual llega bajo el brazo, que ya la ha detallado con respecto al futbolista ecuatoriano, ¿de qué forma se imagina que puede rendir mejor la selección tricolor, insisto, con la información que usted ha recopilado en las últimas semanas? Gracias. La verdad, Sebastián, yo soy un convencido, y más que nada en una selección, ¿no? En una selección uno tiene el libro de pase abierto, siempre. Entonces, las convocatorias nos dan la posibilidad, cuando uno está en un equipo, uno sabe que forma un equipo y ese equipo lo va a tener hasta que no se abra el libro de pase, no puede modificar el equipo. Con la selección es distinto porque es como que hay un libro de pase abierto en cada convocatoria. Entonces, yo creo que lo fundamental es que más allá de las cuestiones estrictamente estratégicas o tácticas que pueda llegar a tener un equipo, yo lo que quiero es tener un equipo confiable, o sea, que sepa lo que juegue. O sea, tener un equipo que tenga una identidad con sentido de pertenencia, que tenga claro sus fortalezas, que sepa de pronto comprender fortalezas y debilidades de los rivales, que sepa dónde le conviene plantear un partido, que trabajar sobre la inteligencia. Entonces ahí donde hay que conformar primero es un grupo de selección, más que un equipo de selección. O sea, para entender de que todos trabajamos detrás de un mismo objetivo, y como yo siempre le digo a los jugadores que para tener el éxito, o sea, para conseguir el éxito, y el éxito aquí sería poder llegar al próximo Mundial, el jugador tiene que estar preparado para hacer cosas que tal vez no lo hagan feliz, y que tenga que saber de que son todos necesarios y que todos tienen que tener la capacidad de sumar o de aportar en el momento que sea necesario, porque no hay causa más importante que la causa de la selección, y no hay cosa más importante que trabajar para que el equipo gane. Y a veces será con jugadores que estén dentro de la cancha, otros que estén en el banco de suplente, otros que a lo mejor no formen parte de la plantilla, pero que todos son importantes a lo largo de esta eliminatoria. Porque esta es una eliminatoria también en sí misma diferente a las anteriores, con un tiempo mucho más acotado de tiempo. O sea, el tiempo cronológico de disputa de campeonato es mucho más acotado que la que se tenía anteriormente. Entonces, por esto de la pandemia. Entonces, vamos a estar en un año y medio prácticamente definiendo todo. Cuando también se va a coincidir con las distintas ligas en distintos cronogramas también, porque hasta la disputa del Mundial es en una fecha totalmente diferente a la que normalmente se juegan los Mundiales. Entonces esto hace que quizás las planificaciones sean también diferentes en ese aspecto, porque hay una cantidad importante de partidos en muy, muy corto tiempo.
y donde muchos jugadores tal vez no van a estar en mejor estado de forma. Lo que estamos hablando, o sea, vamos a jugar la primera fecha de eliminatoria cuando va a haber jugadores que están en competencia y otros que van a estar terminando un proceso de pretemporada. Entonces vamos, como bien decía el presidente en su momento, vamos a encontrarnos con situaciones muy visibles. Entonces, definir un equipo de fútbol, definir una estrategia, yo digo que las debe contemplar todas. Las debe contemplar todas, donde después están cosas que nos tenemos que poner de acuerdo con los jugadores. A mí me gustan los equipos que presionen en campo contrario, entonces a mí me gustan los equipos cortos, a mí me gustan los equipos dinámicos, el biotipo del jugador ecuatoriano es un jugador dinámico, son jugadores explosivos, un equipo que tenga que trabaje en la amplitud del campo, que trabaje en el control de la pelota, que trabaje en la concentración y en el manejo de los tiempos. O sea, un montón de cosas importantes que es un trabajo de sumatoria paulatino y permanente para que de pronto terminemos desembocando en lo primero que te había dicho, Sebastián, de tratar de conformar un equipo confiable, que eso es en definitiva, que de pronto cuando el equipo se entre a una cancha esté convencido de lo que tiene que hacer. Porque yo digo que esa es la fuerza más trascendente que debe tener un equipo, parte de la convicción que debe tener un equipo. Entonces el jugador tiene que estar convencido. Entonces a mí de nada me sirve que yo le diga a un jugador que haga determinada cosa dentro del campo de juego si el jugador no lo hace convencido. Si el jugador lo hace convencido, lo hace de manera natural. Entonces, mi primer misión, antes que disponer un equipo en el campo de juego, es convencer a un equipo de una idea, convencer a un equipo de una forma, convencer a un equipo de cuál es el norte, de cuál es el camino que tenemos que recorrer. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Y después, obviamente, será que habrá momentos donde se podrá jugar con extremos, habrá momentos que se podrá jugar con una línea de tres volantes, habrá momentos que se podrá jugar con una línea de cuatro volantes, con dos puntas, con un punta, porque creo que Ecuador tiene las capacidades individuales para formar distintos sistemas, entonces uno no se debe cerrar únicamente en un sistema, porque hay partidos que pedirán una cosa, jugar en Quito es una cosa, jugar en la cancha de Boca es otra, jugar en la altura de La Paz es otra, jugar en Barranquilla es otra, entonces las eliminatorias sudamericanas nos someten a, son muy complejas porque son muy exigentes, nos someten permanentemente a dosificar y a tratar de acertar en los diagnósticos y en las decisiones que tomemos. Entonces, yo digo que cada cosa hay que evaluarla de manera parcial y puntual de acuerdo a las necesidades de cada cosa. Próxima pregunta, el colega Daniel Navas de la Radio Redonda Guayaquil. Bien, muchísimas gracias, Fabricio. Un fuerte abrazo para el profesor Alfaro y también para Gabriel. Hacerles a ellos la consulta relativa con las relaciones que a lo mejor estuvieran friccionadas de parte de algún grupo de jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol con los dirigentes. ¿Cómo hacer para poder intermediar en ese conflicto e intentar quizás evitar el exceso de contacto dirigencial y de jugadores para evitar tener roces como los que anteriormente pudimos tener? Contesto primero yo, Javier. Sí, adelante, Gustavo. Claro que sí. Perfecto. A ver, yo digo que lo fundamental, siempre digo a los jugadores, para mí el rival más difícil a vencer es el que tiene el mismo color de la camiseta que yo tengo. Entonces, yo creo que los rivales nuestros tienen que tener camisetas distintas a las de Ecuador. Entonces, todos tenemos que entender de que la selección está por encima de todo. Está por encima de los nombres y de los hombres. Y que detrás de eso nosotros tenemos que encolumnarnos. A lo largo de mi carrera profesional me ha tocado, lamentablemente o por suerte, siempre tomar equipos en crisis, siempre tomar equipos en distintas situaciones de crisis. A veces las crisis son anímicas, a veces las crisis son de resultados, a veces las crisis son económicas, a veces las crisis son de relaciones. Entonces, de pronto, antes de ir a Boca, me tocó tomar Huracán, y en Huracán de pronto me tocó una situación que Huracán se había salvado del descenso en los dos últimos campeonatos, en la última fecha. Y cuando yo llego a la cancha, porque estaba en Copa Confederaciones, viendo la Copa Confederaciones de Rusia, llego a la cancha, el equipo jugaba con Libertad de Paraguay por la Copa Sudamericana. Entonces, veo el partido, estoy en la tribuna viendo el partido y de pronto termina el primer tiempo y veo
a los jugadores que en la manga es como que empujones entre ellos. Se van insultados por la gente. Termina el partido, ese partido Huracán lo pierde 5-1. Se va insultado por su gente y de pronto tampoco una relación, después voy a saludar, voy a ver a los jugadores al vestuario y veo una relación cortada de los jugadores con los dirigentes también. Entonces digo, bueno, tengo un problema en tres frentes. Tengo un problema interno con los jugadores, tengo un problema roto de la relación del equipo con la gente y tengo un problema de rompimiento de relación de los jugadores con los dirigentes también. Entonces había que juntar a las partes. O sea, yo no puedo manejar la voluntad de la gente, pero sí puedo tratar de solucionar lo que tengo al alcance de mi mano. Lo que tengo al alcance de mi mano son las decisiones de los jugadores. Entonces, en las decisiones de los jugadores, ahí empezar a encolumnarnos detrás de un objetivo primario que esté por encima de cualquier otra cuestión individual. Yo siempre digo que para conseguir el éxito uno tiene que transformar el yo en nosotros. El nosotros es mucho más importante que el yo. Y el objetivo grupal está siempre por encima del objetivo individual. Entonces, hay que poner en primera persona, en primer lugar, lo que es el objetivo grupal. Porque si los objetivos grupales se consiguen los objetivos individuales. Si Ecuador clasifica a la Copa Mundial, eso va a jerarquizar el fútbol de Ecuador local, va a jerarquizar a los dirigentes, va a jerarquizar a los jugadores, va a jerarquizar al cuerpo técnico y va a jerarquizar hasta el secretario técnico también. O sea, se jerarquizan todos con lo que es el objetivo grupal que se consigue. Entonces, después hay que saber de que tenemos que entender de que hay cosas que son prioritarias y que nos tenemos que manejar de esa manera, porque no hay dos formas de hacer las cosas. Las cosas hay que hacerlas bien. No existen grises, o de pronto, si existen grises hay que delimitar cuáles son los grises. Pero las cosas son muy claras y deben ser muy claras y deben ser respetables desde todo punto de vista. Entonces, esa es una de las premisas básicas cuando uno de pronto se puede reunir con los jugadores en establecer las normas de convivencia de que va a tener como grupo esta selección. Y de pronto trabajar, entender de que quién más que Ecuador va a querer que Ecuador esté en un Mundial. Entonces, todos estamos detrás de este objetivo de Ecuador. Y todos tenemos que tratar de luchar y aportar para que Ecuador pueda conseguirlo. Porque si nosotros esperamos que esto lo consiga un jugador solo, si lo esperamos que lo consiga un entrenador, si lo esperamos que lo consiga un secretario técnico, el apoyo de la gente o los dirigentes solos por su parte, desde ya le digo, señores, hemos fracasado antes de empezar. Entonces nosotros tenemos que tener la grandeza de saber que la selección de Ecuador es una bandera y que es una bandera que está por encima de todos nosotros, que es una bandera que está por encima de los hombres y por encima de los nombres. No hay emoción más profunda para un jugador que se pone la camiseta de su selección y pone su mano en el pecho cuando están cantando un himno. Yo digo, no hay emoción más placentera, más fuerte a quien tiene la posibilidad o el privilegio de vivirlo. No hay cosa más linda que esa. Y los jugadores tienen el privilegio de poder hacerlo. Yo tengo el privilegio de poder hacerlo. Yo tengo una responsabilidad muy grande porque estoy en un lugar que podía estar un entrenador ecuatoriano y yo tengo que dignificar al entrenador ecuatoriano y tengo que tratar de trabajar para que entre todos seamos mejores y tengo que tratar de apoyarme en el entrenador ecuatoriano para yo mejorar como entrenador. Entonces, cada uno tiene que entender que tiene que aportar lo suyo, que la gente que le gusta el fútbol, que siente pasión por el fútbol, daría lo que no tuviera por ser parte de ese jugador que se pone una camiseta de selección. Y nosotros tenemos el privilegio de representarlo. Entonces, tenemos por un lado una responsabilidad muy grande, pero tenemos por otro una firme posibilidad de hacer algo que muy pocos lo pueden llegar a hacer. Y esos son elegidos. Entonces, para mí, de pronto, que una selección me llame, no hay distancia geográfica que me separe de la selección. No hay océanos, no hay latitudes, no hay calor, no hay altura, no hay nada. O sea, el llamado de la selección es un llamado supremo. Porque cuando uno juega por la selección, juega por la gloria, y la gloria no tiene precio. Entonces ahí es donde uno tiene que trabajar. Y si no todos tenemos claro cuál es el mensaje, todos tenemos claro cuáles son las prioridades, todos tenemos claro cuál es nuestro lugar y nuestra contribución que nosotros tenemos que darle a la selección va a caminar como tiene que caminar, pero siempre lo tenemos que hacer en el marco del respeto, siempre lo tenemos que hacer en el marco del diálogo, siempre lo tenemos que hacer en el marco de entender que no hay cosa superior, no hay bandera superior que no sea la bandera de Ecuador. Y eso está por encima de cualquier nombre propio, está por encima de cualquier trayectoria, ya sea de entrenador, de jugador, de lo que sea.
Ecuador hoy es lo máximo y tenemos que entenderlo de esa manera. Entonces, yo digo que no hay situación más placentera y de mayor orgullo para un entrenador o para un jugador que formar parte de una selección. Y cuando uno forma parte de una selección, tiene que estar dispuesto a dejar todo en pos de esa selección. Próxima pregunta, Fabián Gallardo, de Área Deportiva. Adelante, por favor, Fabián. Muchas gracias, Fabricio. Un abrazo para el profesor Gustavo Alfaro. No desearle suerte, desearle éxito, que eso es fundamental. Gracias. La suerte, gracias, de repente se puede dar, no siempre, pero el éxito, en cambio, perdurará. Y eso es lo que queremos que usted, en su presencia acá en Ecuador, le dé a la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Qué sensaciones, profe Alfaro, porque también quisiera preguntarle algo a Gustavo, a Gabriel Weiner, qué sensaciones tiene el tener que debutar contra la selección de su país el próximo 8 de octubre en la Bombonera, profe? Fabián, mire, le digo, o sea, nosotros tuvimos un golfista muy famoso, Roberto De Vicenzo. Don Roberto fue de los mejores golfistas argentinos de todos los tiempos. Y él en un momento estaba jugando el Abierto Británico y yo le hablo de golf porque me gusta el golf también, en un par tres tira y hace un hoyo en uno. Entonces viene el cronista corriendo y le dice: maestro, maestro, hizo un hoyo en uno, qué suerte tiene. Entonces don Roberto lo miró y le dice: sí, la verdad que sí. Cuanto más practico, más suerte tengo. Entonces le digo, eso para mí fue una enseñanza de don Roberto, que lo pude conocer muy cerquita acá en un club runner donde vivo yo, y tuve el placer de conocerlo a Roberto. Pero bueno, las sensaciones que yo tengo, de pronto pueden ser las mismas que Gabriel puede vivir, ¿no es cierto? Gabriel estuvo muy cerca de lo que fue la selección argentina y son cosas muy fuertes. O sea, a mí como argentino es una responsabilidad doble, responsabilidad muy grande. Pero yo le digo honestamente, de que estoy en esta profesión, o sea, yo me pongo la camiseta del equipo que estoy y yo le aseguro que no va a tener una persona que quiera ganar más ese partido que el primero soy yo, el que va cuando tengamos que jugar en la cancha de Boca. Obviamente que va a ser también, porque fíjese las paradojas del destino, o sea, tener que volver a la cancha de Boca donde fue el último trabajo que tuve y donde para mí fueron emociones muy fuertes y viví situaciones muy fuertes. O sea, lamentablemente no va a estar la gente, porque esa gente le da a ese estadio un marco muy, muy especial y uno quisiera que en ese estadio cuando está, que esté lleno de gente, y también porque Ecuador tiene que jugar en esas canchas con los estadios completos también, ¿no? Pero obviamente que va a ser, por un lado, una responsabilidad muy grande, por un lado, sabiendo de que de pronto uno va a jugar con un equipo, como siempre, Argentina, Brasil, son candidatos, y que Ecuador ya demostró que ha podido ganar en Argentina, la última eliminatoria ha ganado, si bien en la cancha de River, pero ha ganado. Entonces me corren sensaciones encontradas muy fuertes. Pero por un lado una sensación muy linda, ¿no? De tener una responsabilidad tan grande, tan intensa y tan linda de estar llevando adelante lo que bien decía el presidente Egas, ¿no? Depositaron la ilusión de un país. Y eso nosotros no lo tenemos que perder de vista nunca. Cada vez que nosotros hagamos una convocatoria, cada vez que nosotros viajemos en un avión, cada vez que tengamos un entrenamiento, cada vez que hagamos una conferencia de prensa, cada vez que nosotros estemos en cualquier lugar de Ecuador o del mundo representando esta selección, tenemos que tener en cuenta que estamos detrás haciendo cara visible de la ilusión, el sueño y la pasión de mucha gente. Entonces, eso es lo que yo me llevo, eso es lo que yo quiero trasuntar y quiero llegar a Ecuador para empaparme de esas cosas, para empaparme de todo ese sentimiento, de toda esa pasión del personaje de a pie, del trabajador común, del que de pronto es el anónimo, entre comillas, pero que es tan importante como el jugador que salga a la cancha. Enarbolar, hacer carne y hacer forma ese pensamiento y ese sentimiento del ciudadano de a pie. Eso es lo que voy a vivir, lo que voy a sentir. Van a ser sensaciones encontradas, pero obviamente que en 90 minutos le voy a pedir permiso al corazón para saber que Ecuador tiene que ganar ese partido y que voy a trabajar para que Ecuador lo gane. Y para Gabriel, quería hacerle una consulta porque antes Ecuador, dentro de su estructura, tenía
una figura del director deportivo, para que nos aclare a todos qué función cumple un secretario técnico y qué función cumple un director deportivo. Bien, Fabián, ¿cómo estás? La dirección deportiva, que es lo que tuvo la federación hasta hace poco tiempo, es quien toma las riendas para la decisión total y absoluta del por dónde quieren caminar, hacia dónde va cada una de las selecciones que pertenecen a la federación, en el destino del estilo de juego, de la idea que tiene el director deportivo de poder llevar a sus entrenadores de su gusto, de poder bajar línea en cada una de las áreas para que las cosas sean solo y pura y exclusivamente como él lo vaya definiendo, ¿no? Entonces llega el entrenador y de su gusto, de su consejo, aprobado también por la directiva, y trabajan mancomunadamente en pos de un proyecto. En el caso del secretario técnico, participa por allí, aconsejando a la directiva, escuchando, pero no teniendo el poder de decisión que tiene un director deportivo. Y la secretaría técnica, con el secretario a la cabeza, se ponen a disposición de las distintas selecciones, de las distintas categorías, y sobre todo principalmente de la selección mayor, para poder suministrar todo lo que sea información, datos de jugadores, de rivales, todo lo que conlleve a completar el trabajo junto al cuerpo técnico para llegar de mejor manera a cada competencia, a cada encuentro, a cada partido de fútbol. Es decir, el secretario técnico en todo caso está sin el poder de decisión político que sí puede tomar un director deportivo. Bueno, ahora lo vamos a tener de nuestro lado. Antes espiaba usted a los rivales, ahora va a espiar a favor de Ecuador, Gabriel, ¿eh? Muchos éxitos también. Bueno, muchas gracias. Sí, me tocó hacer el trabajo para otros cuerpos técnicos en otras selecciones, como ya ha comentado el presidente. Y bueno, estuve prácticamente involucrado en las últimas 5 eliminatorias con distintos cuerpos técnicos en las selecciones de Argentina, Paraguay y Colombia. Entonces ahora será un placer enorme poder colaborar con el profesor Gustavo y todo su cuerpo técnico, y bueno, también con el resto, como les decía, con el resto de las selecciones que lidera Jorge Célico para bueno, poder aportar un granito de arena y que las cosas sigan por la senda que viene. Bien, en honor al tiempo de todos, por favor, vamos a pedir a los próximos y últimos 7 periodistas que faltan preguntar que realicen una sola interrogante para poder darle celeridad. Continuamos, por favor, con el colega Edgar Vallas, de Diario El Comercio. ¿No está Edgar? Ahí está, Mauricio. Tienes apagado el micrófono, Mauricio. ¿Ahí me escuchas? Correcto, gracias. Ay, gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes al profesor Alfaro, al profesor Weiner, al ingeniero Francisco Egas. Una inquietud, por favor. Conociendo el contexto de todo lo que pasó con el fútbol ecuatoriano, usted dio una cifra al inicio de esta conferencia de prensa y habló que era más o menos un valor referencial de unos 1.6 millones la llegada del profesor. Y con las disculpas para el profesor, porque es delicado tratar este tema de cifras, pero creo que es necesario una precisión para el ingeniero Egas. ¿Este valor incluye todo el cuerpo técnico, incluye el nuevo secretario técnico, o esos son valores aparte? ¿Es necesaria esta precisión a propósito de lo que ocurrió? Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Mauricio. La respuesta es corta. El valor incluye todo el cuerpo técnico y es un valor antes de impuestos, ¿no? Eso para que quede bien claro y no vuelvan a haber ningún entredicho con ese tema. El tema de la contratación de Gabriel la cerramos esta mañana, esa está por aparte, y cuando terminemos los dos contratos, pues haremos que ustedes conozcan los valores finales de cada uno de ellos.
Mi próxima pregunta, el colega Javier Ruiz de Radio Sucre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto, gracias por la deferencia. Saludos, presidente, para Michelle Deller también. La bienvenida para el profesor también en esta oportunidad a Gustavo Alfaro y a Gaby Weiner. En este caso, mi querido profe, va la pregunta hacia usted. Lo veo muy entusiasta, muy, muy ansioso ya para estar acá pisando nuestro territorio, para poder ponerse enfrente de la selección ecuatoriana. Y esto habla mucho de su trabajo que puede hacer con la tricolor. De aquí ya viene una fecha FIFA en el mes de septiembre. ¿Ya se tiene algo planificado? ¿Se puede ya ir conversando con los jugadores posibles convocados a la selección ecuatoriana para lo que va a ser ya después el partido con Argentina allá en el regreso a la Bombonera suyo, profe? Javier, buenas tardes. Lamentablemente a la fecha FIFA de septiembre, FIFA ha dicho de que no hay obligatoriedad de los clubes acceder a los jugadores hacia las distintas federaciones. Entonces eso crea una complejidad porque de pronto es muy difícil poder traer eventualmente, aparte con esta complejidad también de vuelos y todo ese tipo de circunstancias, poder juntar a los jugadores. A mí me hubiese encantado tener esta chance y esta posibilidad de tener ya un grupo para poder trabajar y para poder visualizar y para ir metiéndole en algún punto alguna idea. Pero bueno, no descarto nada. O sea, dentro de lo posible o dentro de lo que pueda, ya sea en el marco local, porque ya sé que en el marco internacional es prácticamente imposible porque no hay, como reitero, obligatoriedad de parte de las distintas instituciones accederle a los jugadores a las federaciones. Entonces, bueno, voy a ver si podemos encontrar, aunque sea un espacio para hacer algo, y si no se puede hacer algo tampoco, bueno, tratar de aprovecharlo. Obviamente que cuando hablo de hacer algo es hacer algo en campo, es poder trabajar en campo, ¿no es cierto? Pero si no, obviamente que vamos a estar tratando de trabajar, tratando de ir definiendo formas, de analizar rendimientos de los jugadores, cómo juegan en sus equipos, hacerle de pronto algunos comentarios de cosas que yo ya me he tomado nota de cosas particulares de algunos jugadores, de observaciones que tengo, y preguntarles si de pronto hábitos que tienen, por qué los hacen, si de pronto son cuestiones que son tácticas o son cuestiones que se pueden mejorar o se pueden plantear de otra manera. Entonces, para ir teniendo un ida y vuelta con los jugadores en ese aspecto, pero bueno, me he tomado nota de un montón de cosas que entiendo que uno tiene que tratar de hacer, pero lamentablemente a lo que es la fecha FIFA de septiembre estamos complicados en ese aspecto. Estamos complicados en la posibilidad de poder contar con un plantel completo, ¿no? Porque los jugadores que están afuera no pueden venir o no tienen obligación de poder venir, los clubes de cederlos, y entonces eso por ahí le quita una posibilidad de haber hecho un trabajo más completo a lo que la primer convocatoria a mí personalmente me hubiese gustado que se haga. Ok, próxima pregunta al colega Julio Paredes de la Radio Redonda Quito. Adelante, Julio, por favor. Gracias, un saludo para el presidente Francisco, para Michelle. Don Gustavo Alfaro, un gusto, un placer tenerle en estos momentos en nuestro país. Esperemos poder aprender mucho mutuamente, que en el día a día se va dando cambios importantes en el fútbol, en la vida. Esta pandemia nos ha enseñado a vivir muchas cosas en los diferentes aspectos, y el fútbol no está ajeno a esto. Usted ya lo acaba de decir, en septiembre no se puede trabajar con todo el equipo. Pero ¿cómo ir sacándole provecho a todo lo malo que vamos viviendo para que sea beneficioso al grupo e ir uniendo cada vez más a una selección que hoy por hoy no tiene mucha credibilidad? Incluso un técnico anterior dejó vendiendo el discurso de que Quito ya no era la potencia para que se pueda jugar en la selección en Quito, que ya la sede estaba un tanto caída. ¿Cómo ir levantando todos esos aspectos que tenemos que ir trabajando para que Ecuador sea más fuerte y volver a creer en todo lo que es el ecuatoriano? Una gente guerrera, una gente que lucha, que busca el surgir día a día y poder trabajar en equipo
y que Quito es la casa de la selección y que Quito es el pulmón para todos. Un buen día, profe Gustavo. Julio, qué buena pregunta que has hecho. Qué linda pregunta que has hecho. Más que nada porque yo digo que son cosas que van al núcleo, que van al alma de la selección en sí misma. Yo digo que todas las crisis, Julio, nos ofrecen oportunidades. Y en la manera en que uno administra las crisis, pasa las crisis, de las crisis uno puede salir fortalecido. Si uno tiene la voluntad de atravesar las crisis como corresponde. Y yo digo que la primer crisis que tiene que recuperar Ecuador, o el primer factor que a mí me gustaría que Ecuador recupere, sería su autoestima, de pronto su valoración exacta de lo que es y de lo que son y de lo que fueron. Y no estoy hablando de hace 50 años, de lo que fueron hace poquito tiempo atrás. Y que si no mediar por determinadas fatalidades o determinadas situaciones, Ecuador podría haber estado jugando tranquilamente en la Copa del Mundo de Rusia que ha pasado. Entonces, yo digo que... ¿Por qué? Porque he tenido jugadores ecuatorianos, sé cómo piensan, sé cuál es su sensación, sé de las capacidades que tienen, sé las cosas que de pronto podrían, en tanto y en cuanto tengan esa capacidad similar, en potenciar las muy buenas condiciones naturales que tienen o que de pronto el país le da. Entonces, yo lo primero que me gustaría sería recuperar ese sentido de credibilidad, de convicción, de saber que lo que tienen es suficiente, que lo que tienen les alcanza. Yo siempre le digo a mis jugadores que no está mal reconocerse inferior que un rival. Está mal sentirse inferior que el rival, y eso es diferente. O sea, si yo me reconozco inferior que el rival, eso no quiere decir que yo vaya a perder un partido que yo pueda llegar a jugar. Si yo tengo la inteligencia de llevarlo al rival, al terreno donde yo soy fuerte, y llevarlo al ámbito que a mí mejor me convenga. Entonces, en ese plano, yo puedo en definitiva sacarle ventajas y a lo mejor saber que hay determinadas cosas o determinados cuidados que tener que entender, pero sí sé también que con lo que tengo me alcanza. Entonces, para mí lo fundamental de todo esto es una de las cosas que yo siempre trato de lograr en mis equipos, es entender de que el equipo se convenza, la selección se convenza de que su destino está en sus propias manos, que no depende de si juega en la altura o no juega en la altura, de si tiene que enfrentar a Argentina o si tiene que enfrentar a Uruguay o dónde tenga que jugar. Hay que jugar con todos. Para clasificar a un Mundial hay que jugar con todos en todas las condiciones, afuera y adentro, y en ese sentido uno tiene que estar convencido de que, obviamente, que las eliminatorias sudamericanas son complejas, de que la paridad es muy grande, que imponerse es muy difícil, y que en definitiva uno tiene que entender de que en sus manos, el jugador ecuatoriano tiene que sentir, y la selección tiene que sentir, que en sus manos, lo que tiene en sus manos es suficiente, que no necesita otra cosa más. Que lo que necesita es tener una convicción profunda, que tiene el talento, que tiene la personalidad, que tiene la experiencia. Hay una camada de jugadores jóvenes que son muy buenas, hay jugadores de experiencia que vienen rindiendo y que pueden darle su aportación a los jugadores de experiencia para llevarlo, porque yo digo que un equipo es una mezcla homogénea de distintas características, y que la apoyatura de la experiencia es tan importante como la frescura de la juventud, y en ese equilibrio que uno tiene que tener es donde surge un propio equipo. Entonces yo digo que en ese sentido el jugador de ecuatoriano tiene que estar convencido. O sea, yo para mí, con Ecuador, con lo que tiene, le alcanza para pelear la chance de clasificar al próximo Mundial, si no hubiese tomado esta posibilidad. O sea, si yo sé que voy a quedar eliminado, ¿para qué voy a hacerme cargo de esta posibilidad? Yo estoy convencido que eso lo podemos lograr. Entonces, yo ahora lo que tengo que tratar es que mi convencimiento pueda ser parte de los jugadores, para que los jugadores se convenzan también de lo que tienen, de lo que son capaces de lograr y lo que van a poder lograr. ¿Para qué? Para demostrarle a la gente que puede confiar en este equipo.
Y ahí es donde nosotros tenemos que saber que el primer paso lo tenemos que dar nosotros. Que el primer paso de confiabilidad lo tenemos que dar nosotros. Pero si no lo hacemos convencido, vamos a ir a tientas. Y lo más probable es que si nosotros andamos a tientas, nos tropecemos. Entonces, puede ser que a lo largo de una eliminatoria uno sufra determinados tropiezos. Porque el camino al éxito, yo siempre digo a los jugadores que no es una línea recta. Y no descarta pequeños fracasos parciales. Y a veces pasar por esos fracasos parciales hace que uno comprenda las cosas que tiene que hacer para después corregir y después terminar llegando donde uno tiene que llegar. Entonces yo digo que lo primero que a mí me gustaría es que la recuperación de su convicción, de su autoestima, de su sentido de pertenencia, de saber que con lo que tiene en la mano no tiene que envidiarle nada a nadie, que no tiene que sentirse menos que nadie. Porque yo digo que lo he enfrentado en Ecuador, lo he enfrentado en Quito. Yo Quito lo he padecido. Tuve la suerte de que con Boca nosotros pudimos ganar 3-0 a Liga de Quito en el partido de ida que nosotros jugamos, pero es brava la altura, es difícil, y más que si uno tiene un equipo que presione, que desborde, que sea insistente, que de pronto la altura de Quito es distinta a la altura de La Paz, o a la altura de Oruro, o a la altura de Bogotá, o al calor de Barranquilla, o a la altura del Distrito Federal, o a la altura de Cuenca, o sea, hay alturas diferentes, pero cada cosa tiene su complejidad. Ahora, de pronto, si uno sabe sacarle provecho a ese tipo de cosas, o sea, yo puedo jugar en la luna, pero si tengo un equipo que no está convencido, no le voy a ganar a nadie. Entonces, yo tengo que tener un equipo que esté convencido. Por eso, cuando yo tengo un equipo que está convencido, yo le digo, Julio, póngame el día y la hora que jugamos y jugamos donde quiera, donde usted quiera. Pero yo tengo que tener un equipo convencido de lo que quiere y de lo que busca. Entonces, obviamente que el factor de Quito, porque le digo, hasta el césped cambia de acuerdo a las canchas. Cómo vuela la pelota, en un montón de detalles. O sea, hay un montón de cosas que cambian. Ahora, si la altura fuese un factor decisivo, entonces Bolivia habría ganado todas las eliminatorias y estaría en el Mundial, porque es el lugar más alto donde se juega. O sea, es una condición, pero no es una condición que vaya a definir las cosas. Lo que va a definir es un buen equipo de fútbol. Ahora, que da una plusvalía si uno sabe utilizarla, yo no tengo ninguna duda de eso. Pero le digo, yo estoy dispuesto a jugar a donde la selección lo diga. Si tenemos que jugar en Guayaquil, si tenemos que jugar en donde sea, yo juego. Yo juego, pero yo quiero tener un equipo convencido. Si yo tengo un equipo convencido, le digo, Julio, póngame el día y la hora donde jugamos y ahí estoy. Ok, gracias, profe. Próxima pregunta, por favor, el colega Luis Quiroz de Radio La Red. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, al profe, a Francisco, al arquitecto Deller, al señor Weiner también, un abrazo. Esperamos ya tenerlos por acá, por el Ecuador. Profe, la pregunta va para usted. Usted va a venir a un país que lamentablemente en estos momentos está dividido. Sierra con Costa, en todo sentido. Está dividido en prensa, en equipo, en gente, todo eso, toda la población. Usted vendrá con un discurso conciliador, me parece que el fútbol puede unir mucho, así como nos llevó a los mundiales el fútbol, con unión, con un discurso conciliador del estratega, sin confrontar tanto, sino más bien trabajando y llevándonos a donde fuimos, a un mundial. Usted vendrá con un discurso conciliador, un discurso para unir al país, que el fútbol nos vuelva a unir, porque eso también va a necesitar usted, el apoyo de toda la gente para llegar a un mundial, que es el objetivo claro que tenemos, profe. Y una cortita, ¿usted dónde va a radicar? ¿Quito, Guayaquil? ¿Se moverá en todo el país? Acá tenemos la casa de la selección, en Guayaquil está la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el edificio. ¿Cómo va a estar su trabajo, profesor? Sí, Luis, a ver, yo le aseguro que si yo no, nosotros no tenemos el apoyo de todo Ecuador, esto no lo vamos a conseguir. Entiendo de que con pedirlo no basta y no alcanza. Y sé que hay muchos pronosticadores de fracasos, se hace apologías del fracaso, que va a haber gente que, porque uno no puede conformar a todo el mundo, o sea, no trabajo hace mucho tiempo, no trabajo para conformar a todo el mundo. Yo lo que quiero que estén conformes es la gente que está alrededor mío, crear un ámbito de trabajo de los que están alrededor mío donde se sientan cómodos y donde le dé placer venir a trabajar. En el fútbol muchas veces no alcanza con ponerle el pecho a las situaciones. Hay veces que hay que ponerle el estómago también, porque hay situaciones que son mucho más
bravas también en ese aspecto. Entonces, yo digo que uno tiene que estar preparado para todo ese tipo de situación. Pero ya lo que les puedo decir, Luis, que si nosotros no tenemos el apoyo de todo el pueblo de Ecuador, va a ser muy difícil que lo podamos conseguir. Va a ser muy difícil, porque yo digo siempre, un país, un equipo, una parcialidad, yo digo, tenemos que ser un puño cerrado. Si nosotros somos una mano abierta y de pronto damos un golpe con la mano y la mano está abierta, lo más probable es que nos rompamos un dedo. Si nosotros tenemos un puño cerrado y ese impacto nosotros se lo hacemos sentir a los demás, eso van a sentir que el impacto de todo el cuerpo que es el país está detrás de ese puño cerrado enarbolando una causa. Y después, obviamente, que si como siempre nos pasa al entrenador, si las cosas no se darán, seremos responsables, seremos los primeros responsables de que la cosa no se den y los últimos, si las cosas se dan, en tratar de subirnos al carro del éxito, porque en definitiva esto es así. Por eso yo desde ya digo, y mi compromiso está enfocado hacia eso, en trabajar en la unión de la selección, en trabajar en que todos son importantes desde su lugar, Luis, todos son importantes. Y esto no quiere decir de que no podamos disentir, que no podamos, que no sean aceptables las críticas, que no se pueda opinar en contra. Yo digo que es muy válida. A veces la crítica válida nos hace rever las cosas. Por eso digo, una de las cosas más importantes que debe tener un entrenador son dos capacidades. Una es la de observación y otra la de escuchar. Saber ver lo que tiene que ver, saber escuchar lo que tiene que escuchar. Y entonces yo digo que en ese sentido la diversidad o la discrepancia nos hace crecer. Porque no, por más que todos digan que sí, no vamos a conseguir las cosas. A veces la discrepancia es donde está el enriquecimiento. Y entonces no hay que tener el temor a discutir, no hay que tener el temor a intercambiar puntos de vista. En ese sentido, yo lo hago permanentemente con los jugadores. Porque yo estoy convencido de lo que quiero. A mí no me tienen que convencer. Entonces, si yo tengo que cambiar, cambio. Ustedes a mí nunca me van a escuchar decir yo muero con la mía. Porque si yo digo muero con la mía, me meten en 1.80 m bajo tierra. Yo vivo con la mía, y vivir es cambiar, porque cuando yo me demuestran que las cosas son distintas, cambio, porque en definitiva esto es así. Entonces yo digo que lo primero que tenemos que tratar de hacer, y yo esto no lo voy a conseguir hablándolo o pidiéndolo, tendré que ser paciente, ser respetuoso, agachar la cabeza, recorrer latitudes, bajar a la calle, bajar al lugar común, recorrer todos los rincones del país para llevar un mensaje de selección. Entonces, para mí, ¿yo dónde voy a residir? En Ecuador, donde Ecuador me lo demande. Si de pronto puede haber veces que pare en Quito, estoy proyectando trasladar mi familia a Ecuador. Entonces, no es que yo dejo mi familia en Argentina y yo me quedo en Ecuador. No, yo quiero trasladar mi familia a Ecuador. Entonces, yo voy a estar en Ecuador. Y si demanda que tenga que estar en Guayaquil o tenga que estar donde sea, voy a estar. Porque me lo demanda la selección, porque la selección es un país, no es la sierra o el llano, no, es un país, y un país compone todo, la sierra y el llano, las dos cosas, y detrás de eso voy a trabajar permanentemente, por más golpes, por más ingratitudes, o por más cosas adversas que uno pueda recibir. Tres últimas preguntas, por favor, continuamos con el colega José Gutiérrez de Radio Huancavilca. Adelante, José, por favor. ¿Qué tal a todos los presentes? El presidente Egas, el profesor Alfaro, al señor Weiner y todos los colegas que están con nosotros en esta conferencia de prensa. Profesor Alfaro, usted viene a un país que evidentemente, como ya lo marcó nuestro colega anterior, está dividido con diversas expresiones en distintos ámbitos de referentes y jugadores, y de hecho con una penúltima experiencia, otra antepenúltima con Gustavo Quinteros, que marcando mucho el regionalismo que se vio, influyó para su salida al final y la no clasificación a Rusia 2018. Y la próxima, ¿qué sensaciones le genera llegar no solamente a dirigir a Argentina en Argentina, sino a dirigir en la Bombonera, de donde salió en Boca con distintas opiniones en la última oportunidad? La verdad, o sea, insisto, es una continuación de lo anterior, ¿no? O sea, no me corresponde a mí analizar las cosas que sucedieron anteriormente, o sea, porque no estuve ahí y sería una falta de respeto de mi parte hacer un análisis de cuál, que si una postura fue tal o fue tal otra.
Entonces yo trataré de ser, yo digo, una de las cosas importantes que debe tener un entrenador es ser justos y darle a todo el mismo nivel de oportunidades y darle a todo el mismo nivel de chances y tratarlos a todos de la misma manera. Ese es el único acto de justicia que yo puedo hacer con un equipo, que yo puedo hacer con un jugador. Pues digo que las camisetas tienen número, no tienen nombres, y el derecho a vestirlas uno se las gana dentro del campo de juego. Entonces eso no quiere decir que no respete las trayectorias, yo las trayectorias las respeto, pero el fútbol es presente. El fútbol es presente y el fútbol es hoy. Y como siempre digo a los jugadores, si el futuro es el lugar donde quieren vivir el día de mañana, la única manera que ese futuro se haga realidad es invertir todo en el presente. Entonces todo nuestro esfuerzo tiene que estar puesto en el presente y hacia ahí vamos. Entonces trataré de ser justo, trataré de ser equitativo, trataré de darle a todo el mismo nivel de oportunidades. Es el único acto de justicia que yo puedo tener con todo el plantel. Entonces esta es una selección que no tiene puertas cerradas para nadie. Entonces tiene puertas abiertas para todos. Y después, obviamente, que serán cuestiones de análisis de momentos, de rendimientos, de decisiones que uno pueda tener para hacer una convocatoria y para llevar adelante un equipo que salga a la cancha. Y después, obviamente, después de mi salida de Boca, que de pronto también se dio porque se metió la política del país ahí, y jugó en la política interna también, o sea, si de pronto no hubiese habido elecciones en Boca, tal vez yo estaría dirigiendo Boca en este momento, y no se pudo dar por una cuestión de elecciones, porque yo tenía ya lo había dicho antes, de que si de pronto ya sea el presidente Angelici o Nico Burdizo se iba, yo me iba con ellos, porque yo digo que nobleza obliga, uno tiene que ser consecuente con la gente que los llevó a un determinado lugar. Y en ese aspecto, sé, en las condiciones que me tocó tomar a Boca, después de su derrota quizás más dura de la historia, después de perder una final como pasó por la Copa Libertadores, con su rival más enconado, y tener, después de un proceso muy bueno de Guillermo Barros Schelotto, Guillermo y Gustavo, al frente de Boca, a lo mejor muchos jugadores sentían que ya su tiempo de Boca a lo mejor había terminado, y de los 14 jugadores más importantes se nos fueron 10, y tener que rearmar un equipo con una obligación de ganar permanentemente y agarrar un equipo que estaba a 12 puntos de la punta y de pronto transformarlo y hacerlo competitivo de nuevo y ponerlo de pie y sacar el 70% de los puntos y haber llegado a semifinales de Copa Libertadores, haber de pronto ganado ese clásico con River, que por un gol de diferencia nosotros quedamos al margen, con sanciones de VAR controvertidas y ese tipo de situaciones, pero y dejando un equipo en la punta de un campeonato preparado para ganar lo que en definitiva después se terminó ganando. Entonces, más allá de las opiniones que puedan llegar a vertir, porque siempre el fútbol es opinable y uno lo ve de cualquier manera, uno sabe que estuvo ahí adentro el trabajo que se hizo a lo largo de Boca. Y volver a esa cancha para mí es muy fuerte, para mí porque viví cosas muy intensas. Tras untar ese túnel y pisar esa cancha jugando una Copa Libertadores, jugando un clásico contra River, son emociones que son muy difíciles de describir, pero son emociones inigualables. Y hoy lo voy a volver a hacer contra la selección argentina, donde uno la ha vivido, si bien desde otra manera, porque cuando uno ya pasa a ser profesional, uno ya yo digo, en esta profesión, vaya paradoja, si uno quiere mantenerse, tiene que matar la pasión. Y en un fútbol, en un deporte esencialmente pasional, si uno no mata la pasión, no puede sobrevivir en ese ámbito. Entonces yo la selección la miraba siempre con un sentido objetivo de analista de fútbol y no tanto con la pasionalidad de un argentino como lo vive un argentino común y corriente, pero obviamente que es una responsabilidad doble para mí, porque es enfrentar a la Argentina en un debut de eliminatoria, en un debut mío de entrenador de selecciones como es la selección de Ecuador. Entonces hacia eso me trataré de preparar en todo aspecto, emocionalmente, futbolísticamente, tácticamente, o sea, para tratar de llegar a ese partido como un ecuatoriano más, tratando de que en esos 90 minutos Ecuador haga bien las cosas y se pueda quedar con el triunfo. Muy bien, la penúltima interrogante está a cargo de Mario Mendoza, el colega de Play FM. Adelante, Mario, por favor. Muchas gracias, buenos días para los directivos de la Federación, para el nuevo secretario Weiner y también para el profe Gustavo. Profe, para usted la pregunta,
Mucho se habló en la previa del sistema o la identidad de los equipos de Gustavo Alfaro y el pasado inmediato en Boca. Sí creo que ese equipo era un poco defensivo para los jugadores que tenía en ese momento su plantel. ¿Cuál es esa identidad? ¿Cuál es esa idea que usted viene a plantear a esta selección ecuatoriana de fútbol, tomando en cuenta no solo el Mundial, la clasificación al Mundial, sino también la Copa América del próximo año, profe? Muchas gracias y bienvenido a la selección. Gracias, Mario. Gracias por tu pregunta. O sea, a ver, yo digo, yo uso una frase de Einstein en ese aspecto. Es mucho más fácil desactivar un átomo que un preconcepto. Y hay un preconcepto adquirido, entonces yo estoy cansado ya, es una lucha que no doy, de que es defensivo, esto, lo otro. O sea, de pronto yo te puedo decir, revisá todos los partidos de Boca y revisá cuando yo hice un cambio defensivo, cuando hice un planteo defensivo. O sea, jugaba con cuatro delanteros. O sea, metimos casi 70 goles y nos metieron menos de 30. Yo digo, pucha, si uno ser defensivo y sacando el 70% de los puntos, ¿cómo hago? O sea, si tuve 9 partidos que no nos conviertan un gol y fue un equipo que venció un récord, no es por defender, porque la defensa de Boca jugaba en la mitad de la cancha. Y de pronto, si el arquero venció un récord, fue quizás porque el equipo hizo bien las cosas desde la tenencia de la pelota y desde un montón de factores. Pero bueno, son discusiones que no voy a dar. Yo digo, en ese aspecto, los entrenadores somos, yo se lo explicaba el otro día, se lo decía al presidente, le decía, para mí los entrenadores somos como los inquilinos, ¿no? Entonces nosotros recibimos, o sea, si usted me cede a mí un apartamento y yo tomo su apartamento, si yo soy un buen inquilino, se lo tengo que devolver mejor de lo que yo lo recibí. Si yo soy un mal inquilino, se lo voy a devolver con las paredes manchadas, con la tapa del baño rota, o sea, con un montón de cosas, el estado precario. Si yo soy un buen inquilino, se lo voy a dar con las paredes pintadas, le voy a pedir permiso para ponerle flores en su jardín y se lo voy a devolver mejor de lo que yo lo recibí. Y yo digo que los entrenadores somos eso, ¿no? Nuestra obligación es tomar un equipo y devolverlo mejor de lo que nosotros lo recibimos. Y ese es mi compromiso y esa va a ser mi lucha. Y mi lucha y mi búsqueda va a estar orientada en ese aspecto. Última pregunta, por favor, el colega Juan Chávez de la Agencia EFE. Adelante, Juan. ¿No está Juan? Bien, si no está Juan, pues agradecemos a todos los integrantes de la mesa directiva virtual, al presidente ingeniero Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al arquitecto Michel Deller, miembro del directorio de la misma, al nuevo director técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, profesor Gustavo Alfaro, y al flamante secretario técnico de la Selección Nacional, profesor Gabriel Weiner. También gracias a todos los miembros de los medios de comunicación que nos acompañaron en esta conferencia de prensa. Gracias al Canal del Fútbol por la transmisión en vivo de este evento que ha tenido un récord de sintonías. Agradecemos a todos y hasta siempre. El mayor de los éxitos a los nuevos integrantes de la selección. Gracias, presidente. Gracias, arquitecto Deller. Gracias a todos. Que tengan un feliz día. Sí, no sé si puedo decir adelante, dos cosas antes de que termine. Claro que primero, reiterarles a Gabriel, a Gustavo y a toda la gente que los va a acompañar en su tarea, lo importante que es para nosotros ese trabajo que ellos vienen a hacer acá. Siempre lo digo cuando me preguntan, el fútbol tiene una enorme responsabilidad con todos los niños, jóvenes, adolescentes de este país, con todo el que apuesta por una pelota para salir adelante y para ilusionarse, para soñar. A los dos les digo, el fútbol tiene que ir mucho más allá de simplemente ganar, como sea en la cancha. Para mí el fútbol tiene una responsabilidad social enorme, tiene una responsabilidad social con nuestro país, y a través del fútbol podemos enseñar muchas cosas. Podemos enseñar a ser buenos ciudadanos, podemos enseñar a ser profesionales honestos, éticos, y creo que ese es el gran reto que tenemos. Y la segunda, decirle al país y decirles a ustedes, los medios de prensa, que compartan, que se unan a compartir esta alegría que tenemos por un nuevo amanecer. Creo que cada que uno se va con problemas a dormir, cuando se despierta con un nuevo aire y con nuevos bríos, con nuevas ganas.
y así es como nos sentimos en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hoy dándoles la bienvenida a Gustavo y a Gabriel. Creo que esa misma sensación y ese mismo sentimiento, ojalá lo compartan la gran mayoría, por no decir todos los ecuatorianos, que nos unamos a trabajar, que nos unamos a apoyar. Como decía Gustavo, si hay que criticar, critiquemos. Si hay que dar opiniones contrapuestas a las del entrenador o a las del presidente, las demos. Siempre en un marco de apoyo y de respeto para que el ambiente para nuestra selección sea el mejor que pueda ser, y juntos podamos disfrutar cualquier logro que esa selección tenga. Quiero nuevamente agradecerle a Michelle por formar parte de nuestra comisión de selecciones, por acompañarnos, por darnos toda su experiencia, toda su visión, todo lo que él ha cultivado en el fútbol al servicio de la selección y al servicio de la elección que hemos hecho hoy para continuar con el proyecto Selección. Gracias a todos, un gusto estar aquí, gracias por su tiempo y gracias por su presencia. Un abrazo. Gracias, que tengan todos un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias para todos. Whoa!